Hola amigos y amigas, pues ahora sí listos y listas para comenzar. ¿Qué vamos a tejer el día de hoy? Un bonito y hermoso fantasma. Uh. Vamos a tejer un fantasmita mi muy fácil y rápido, ¿ok? Miren, vamos a preparar arito mágico. Gancho 3.5 milímetros. El arito mágico, como ustedes lo sepan realizar, o así como yo, ¿ok? Subimos la primera cadena, esa cadenita no cuenta y entramos al arito y vamos a tejer seis puntos bajos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Cerramos el arito. Localizamos el primer espacio. A ver, anda por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Y listo. ¿Ok? Ya tengo la vuelta 1. Subimos una cadenita, entramos ahí mismo donde se cierra con punto deslizado y vamos a tejer dos puntos juntos. La vuelta número 12 teje dos puntos juntos en cada espacio. ¿Ok? Vamos a continuar así en puntos bajos. Vamos a contar un total de 12. Okay, aquí ya llevo 4 llevo 6 aquí ya llevo 8 llevo 10 y llevo 12. Muy bien, aquí ya tengo los 12 puntos en el espacio que sigue, nos queda un punto solito donde tejemos únicamente un solo punto. Ok, muy bien. En ese espacio es muy importante colocar la marquita. A ver, acá andan por acá. En ese último espacio que alcanzó, colocamos la marquita. Ese es el inicio y el final de las vueltas. Iniciamos la vuelta número 3 en el espacio que sigue con un aumento. Entonces, tejemos dos puntos juntos. Ahora, espacio que sigue, nada más uno. Ok, la vuelta tres es un aumento y un punto. Ahora me toca un aumento, un punto, un aumento, un, un solo punto, un aumento, un punto, un aumento. Un punto, un aumento un punto y un aumento hasta finalizar aquí donde nos indica la marquita. ¿Okay? Muy bien, aquí ya estoy en el último aumento. Y bueno, amigas y amigos, pues estas son todas las vueltas que necesita este fantasma. Si ustedes lo quieren más grande, entonces, pues tienen que ir viendo el tamaño de que lo quieren, ¿ok? Cada vuelta pueden ir aumentando una vuelta más, una vuelta más. Este, pues dependiendo del tamaño que ustedes deseen. Yo lo voy a hacer así chiquití porque quedan bien preciosos y muy lindos para decorar con una guirnalda o para hacer así varios y colgarlos, ¿verdad? Quedan muy bonitos. Entonces, bueno, una vez finalizada la vuelta 3, iniciamos la 4. Y se nos olvidó subir la marquita. ¿ok? Subimos la marquita en el último punto que alcanzo. Por ahí. Entonces ahora sí, vuelta número 4. Se teje con un solo punto en cada espacio, que ya no vamos a tejer aumentos. Ya nada más un solo punto. Un solo punto. Un solo punto. A partir de aquí de la vuelta 4 vamos a tejer la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, hasta que crezca nuestro fantasma. Y listo, pues aquí ya finalicé, ya tengo todo mi fantasmita listo, llegué hasta la número 12. Vamos a rectificar contando desde la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y la última la vuelta número 12. ¿Ok? Nos vamos a detener un punto antes de llegar a la marquita para cerrar con punto de lisa. ¿Ok? Muy bien, el cuerpo de nuestro fantasmita ya quedó listo. Vamos a subir dos cadenas y vamos a tejer en punto medio alto, entrando en el espacio y saliendo por todos los puntos. Así. Vamos a tejer tres puntos en cada espacio. ¿Ok? Si ustedes quieren que esta parte quede más grande, pues la pueden tejer en puntos altos. Pero se que queda muy chistoso, queda muy divertido si lo tejen en punto medio alto. También, si su fantasmita es más grande, es decir, más ancho, pueden hacer esta vuelta cuando, cuando este, completen el largo, ¿verdad? Que quede así ya con forma de fantasmita. Pueden tejer en puntos altos para que se mire más grande esta parte. Pero como este fantasmita está pequeño, por eso estoy tejiendo con estos puntos. ¿Okay? Entonces son tres puntos juntos. Espacio que sigue tres puntos medios altos juntos espacio que sigue tres puntos medios altos juntos ¿Okay? así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta hasta llegar nuevamente a la martita y listo miren una vez finalizada la vuelta cerramos verdad a ver híjole no se dejó cerrar cerramos con punto de lisa subimos una cadenita y aquí ya podemos cortar. Cortamos un poquitín para poder ocultar la hebra, ¿ok? Y miren aquí el, el fantasmita ya quedó la base, ¿ok? Ahí va amigas. Uh, ok, vamos a continuar con la siguiente. Y miren amigas y amigos la siguiente pieza es la tapita de nuestro fantasma. Es opcional, es para los que le quieran poner relleno, ¿ok? Son las primeras tres vueltas que tejimos al inicio. Okay, las primeras tres únicamente y estas van exactamente aquí para tapar el relleno. Okay, muy bien, entonces esta es nuestra segunda pieza. Continuamos el con el paso, siguiente. vamos a retomar nuestro tejido así y vamos a colocar nuestro fantasmita a la mitad. Vamos a, a, lo podemos hacer este en cualquiera de los espacios, es, son sus brazos, más o menos voy a entrar aquí, que es 1, 2, 3, 4, 5. Entre las 5 y las 6, ok. Ahí voy a entrar, y aquí voy a subir: 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, ok. Y voy a tejer en punto medio alto con la entrando en el segundo espacio. Y voy a salir por todo: voy a tejer tres, tres puntos juntos: 1, 2 y 3. Ahora me voy a pasar al espacio que sigue con un solo punto, nada más uno. Espacio que sigue, un solo punto. Espacio que sigue, un solo punto. Espacio que sigue, un solo punto. Muy bien. Ahora voy a jalar el, la hebra que quedó por aquí, miren, para que se aprieten los puntos. Y voy a tratar de cerrar aquí donde, miren, así, simplemente donde llega. Así donde llega el tejido ahí, ¿Okay? vamos a subir una cadenita y ya podemos cortar. Esto es pues su bracito de fantasma. Iniciamos el siguiente bracito, preparamos el bucle, estamos así y simplemente giramos ¿okay? y vamos más o menos a tomar la misma hilera por donde iniciamos. Ups, por aquí, entonces coloco por aquí. Y subimos las seis cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, la lazada, iniciamos en el segundo espacio y vamos a tejer tres puntos juntos. Tres puntos medios altos, ok, ya saben, y luego ya punto medio alto en cada espacio. muy bien aquí más o menos tomamos la distancia para ver en dónde vamos a cerrar y listo este bracito ya quedó listo y ¿sí? corten bastante larguito las hebras para que las puedan ocultar y miren pues estos eh, bracitos de fantasma ya quedaron listos ¡Uh! <laughs> muy bien el siguiente paso pues es ocultar las hebras Nada más colocamos aguja y nos vamos entre los puntos. Y nos vamos, nos vamos, despacito, despacito. Y miren, el siguiente paso es colocarle unos ojitos. Yo le voy a poner estos. Le voy a poner... ¡Uy! Porque va a ser un fantasma muy kawaii, ¿verdad? Estos son unos ojitos kawaii. <laughs> Bordar una boquita, lo pueden dejar así. Y listo. Una vez con todo el relleno necesario colocamos aquí la tapita y comenzamos a unir, ¿ok? Así. Vamos a unir por aquí, por estos espacios que se ven por aquí y vamos a tratar de que vaya un poquito derechito para que coincidan los espacios. Y nos vamos a ir así, con puntadas pequeñitas para que no, para que sea, para que sea resistente, ¿ok? Para que no se abra. Entonces vamos a finalizar este paso. Uh y bueno pues quedó muy bonito verdad vamos a continuar con el siguiente paso pero si ustedes ya lo quieren hasta aquí ya lo pueden colgar le pueden bordar una boquita así de susto para que quede muy bonito ok vamos a continuar con el siguiente, el siguiente paso vamos a continuar voy a usar el mismo número de gancho y vamos a tejer ahora cadenitas entonces iniciamos con bucle cruzado para hacer el nudo de inicio y voy a tejer aproximadamente 38 cadenitas. Y listo, miren, una vez finalizadas las 38 cadenitas, vamos a tejer en punto medio alto con lazada, entrando en el segundo espacio, y vamos a tejer en puntos medios altos, ¿okay? un total de 3. 3 en el mismo espacio. Espacio que sigue, también vamos a tejer tres juntos. Espacio que sigue, también vamos a tejer tres puntos juntos en punto medio alto con la saliendo por todo. Ok, así me voy a ir toda la cadenita de tres y listo. Tres. Miren, aquí ya finalicé todo el resortito, quedó muy precioso. Vamos a subir una cadena ya para finalizar. A ver, uy. muy bien, subimos una cadenita y vamos a estirar largo, largo, bastante larguito. Bueno, pero no tanto, ¿verdad? Como que exageré. <laughs> vamos a cortar un poquito largo y lo primero es que vamos a ocultar la hebra más pequeña. Ahora con la hebra larga voy a cambiar de aguja por una de estas de zapatero que son largas, que también las usan para bordar. Muy bien. Con esta aguja me voy a ayudar para entrar por este centro y salir por acá arriba. Miren, por aquí. Okay. Y vamos a estirar para que quede el churrito así, miren, uh! <laughs> bien precioso. Y miren, amigas y amigos, ahora de aquí voy a hacer una cadenita. Entonces, voy a darle dos vueltas y voy a hacer así una cadenita para poderlo colgar. Si lo van a colgar de algún lugar. Okay, así, si no los van a colgar o van a hacer guirnalda, pues este, nada más ocultan la hebra entre los puntos y van uniendo sus fantasmitas en forma de guirnalda. Y miren, amigas, pues así. Aquí la cadenita, siempre la hago de 10 o de 12 puntos. Despacito, despacito, para que si sí se deje, ¿verdad? Subimos cadena y listo. Miren, ya podemos colgar nuestro fantasmín. <laughs> ¡Ay, quedó muy bonito! Le podemos poner también un cascabel al final, ¿verdad? Un cascabelito, una arañita, algo conmemorativo, amigas. Y bueno, ya la hebra que sobró, la ocultamos entre los puntos, la hebra que nos sobró. Y amigas y amigos, este fantasmita ya quedó listo. Uh, uh, uh. <laughs> Uh, ya quedó listo, amigas y amigos, quedó precioso, ¿verdad? <laughs> y listo, amigas y amigos, pues este fantasmite ya quedó listo, quedó precioso, ¿verdad? Me encantó, es un encanto. <laughs> bueno, amigas y amigos, pues aquí se los dejo para que lo pongan en práctica, se diviertan muchísimo y decoren pues con estas bellezas, ¿ok?, bueno, nos vemos. Que tengan un excelente día. Bye. Bye. Nos vemos.